Con motivo de celebrarse el 58º aniversario de creación del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, almirante Jorge Moscoso Flores, presidió la ceremonia central que se realizó frente al Monumento de los Héroes de la Campaña de 1941 en la Avenida de la Peruanidad. Tras entonar las sagradas notas del himno nacional, el obispo castrense del Perú, Monseñor Juan Carlos Vera Plasencia, ofició una acción litúrgica donde pidió al Todopoderoso que bendiga a todos los integrantes del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Seguidamente, y en homenaje a todos los hombres y mujeres que ofrendaron su vida en defensa de nuestro territorio patrio, el señor Carlos Bringas Gleisen, alcalde de Jesús María, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, acompañado del Comandante General del Ejército, el Comandante General de la Marina y el jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea, colocaron las respectivas ofrendas florales ante el Monumento de los Héroes de la Campaña de 1941. El almirante Moscoso, durante su discurso de orden, se comprometió a trabajar de forma articulada con todos los sectores del Estado para mejorar la calidad de vida de todos los peruanos, en especial los de las comunidades rurales. Asimismo, en materia de participación en el desarrollo nacional, trabajaremos en forma articulada con los otros sectores del Estado para mejorar la calidad de vida de nuestros compatriotas, en especial los de las comunidades rurales. Nuestro reconocimiento a los soldados de la patria que en estos momentos se encuentran cumpliendo su misión, desarrollando operaciones y acciones militares en lugares alejados de nuestro país, muestra de esa permanente vocación de servicio del integrante de las Fuerzas Armadas del Perú. Por otro lado, permítame hacer una mención especial a aquellos compañeros de armas que entregaron su vida por alcanzar la ansiada pacificación nacional. La emotiva ceremonia evocó el valor, profesionalismo y esfuerzo que demuestran los oficiales, técnicos, suboficiales y personal civil del Ejército, Marina y Fuerza Aérea que laboran en el Comando Conjunto, así como de los comandos operacionales y especiales, los cuales trabajan en aras de resguardar la seguridad y soberanía de nuestro país, garantizando su progreso y desarrollo. Acaba de finalizar la ceremonia central por el 58º aniversario del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. La ceremonia fue presidida por el almirante Jorge Moscoso Flores, jefe de la institución.